Hoy amigos estamos con un video súper genial que es robos a los autos de armas, así es, así que vamos a comenzar con esto, vamos a ver qué tal sale. Aquí no se ve nada, entonces vamos un poquito más hacia acá afuera, vamos a agarrar la camioneta y ¡fuga! ¡Fuga de aquí! ¡Vámonos! Ok amigos, ya estamos con la camioneta. Vean todo ese montón de autos que está ahí, vean, tenemos el objetivo se aproxima, bueno, nos estamos aproximando al objetivo. Vamos a ver qué tal sale, ahorita les tengo una sorpresa de un carrito de control remoto, así es, entonces esto va a estar súper bueno. Mucha gente ya me lo había pedido y veo que les encanta la serie de robar cosas. Entonces dije, ¿por qué no hay que traer este mod? Está bastante bueno, se ve bastante genial. Entonces miren, este es un camión que transporta armas de pues del Mediwither y cosas así. Entonces es como el ejército malo aquí de GTA V. Ellos transportan ese tipo de armas. Armas, estamos hablando de lanzagranadas, lanzacohetes, francotiradores. No, así no se llaman francotiradores. ¿Cómo se llaman estas armas? O bueno, ay, ¿cómo se llaman? Los sniper, que usan los francotiradores, creo que sí, es correcto. Y sí amigos, entonces el día de hoy vamos a robar uno que otro carrito. Si este video les gusta, recuerden apoyarlo bastante con un gran like para más videos de este tipo. Esperen, miren, ahorita voy a agarrar el carrito y nos le vamos a pegar al carro de armas. Así que esperen, perfecto, lo tenemos, Rebel Radio se llama. Ya nos adelantó un poquito el carro rojo. Pero ahorita van a ver esta sorpresa, ¿eh? Está bastante, bastante bueno. Hasta yo me emocioné cuando dije, encontré este mod. Dije, ¿what? ¿En serio existe? ¡Vean esto! Está, ¿what? Está súper genial, amigos. Vamos, vamos. Estoy esperando que actualicen el mod de robo a bancos. Ese mod estuvo bastante genial. Si quieren que lo traigan nuevamente, es más, déjenme aquí en los comentarios si lo quieren ver otra vez. Voy a ver de qué idea lo puedo mejorar yo mismo y a ver qué videos nos aventamos, ¿eh? Porque vaya que sí les dan apoyo. Entonces ya saben que a lo que les gusta a ustedes lo traigo aquí. Vamos, vamos, nos aproximamos a camión. Esto va a salir bien, creo yo. Puede ser. Viene el golpe, Estoy hasta nervioso, amigos. Parece que nunca había hecho esto. Ahí está el carro, ven. Ahí está el carro, perfecto. Amunation, o no sé cómo se pronuncia correctamente. Ahorita lo que estoy tratando de hacer es como detenerlo, pararlo. Vean, vean, ahí están los armados. Ve esto. No manches. Vamos. Lo tenemos. ¡Oh! Una estrella. Amigos, todavía no sé mucho del mod. Entonces no sé qué tengo que hacer, pero ven esto. ¡Épale! Eso no se lo esperaban, ¿eh? Dice que presione E para entrar al camión. A ver, vamos a presionar E. Ya presioné E, pero ahora... ¡Saca el arma! ¡No! ¡No! ¡Cierra la puerta! ¡No manches! ¡Saca el arma, Trébol! ¡Ahí está, perfecto! ¡Trébol! ¡Tú puedes, Trébol! ¡Vamos! ¡Épale! A ver, este me va a dar algún tipo de llave, arma, algo así. No, vean, es el que atiende en la tienda, ¿eh? A ver, ahora sí, ¿qué procede por aquí? Nos subimos y... A ver si aparece el mismo mensaje. Ya no, creo que el carro ya no funciona. Me lo voy a llevar y lo voy a destruir. Ahí voy a dejar a esa gente, pues no puedo hacer nada, amigos. No sé si este carro... Creo que tal vez era un señuelo. No trae armas, no trae equipo. Yo no vi que saliera nada. Entonces lo que voy a hacer va a ser explotarlo. Y pues vamos a ir a otra locación. Vamos a ir a hacer la misión siguiente, pero sin antes destruirlo, explotarlo. Corre. Aquí lo voy a perder a la policía. Y con eso ya es bastante suficiente para explotarlo. Vamos, tú puedes, yo confío en ti. Y viene el golpe, Ahí está, perfecto, amigos. Yo creo que aquí es buena zona para explotarlo, ya que no hay como mucha gente, no hay así como que la policía ya lo estamos perdiendo. El carro va a quedar aquí abandonado y listo. No manches, mala idea pasar por aquí. Vamos. Ahí está, perfecto, ahora sí lo vamos a explotar. Me bajo, vamos a colocar la C4 porque creo que ya no me puedo subir al carrito, entonces... Creo que con una... No, granadas. Creo que granadas estaría mejor. Porque no tengo C4, entonces ya me acordé. Perfecto.
ahí está, perfecto, amigos. Tómala. Y pues vámonos al siguiente atraco al auto. Ahora sí tienen que salir las armas, van a ver esto. Perfecto, amigos, ya tengo el carro, tengo la ubicación exacta de donde se encuentra la siguiente víctima, la siguiente camioneta. Vamos a ver qué tal sale esto. Chan, 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 tin, tirin. Esto se va a poner bueno, esto se va a poner bueno. Bueno, vean ese Maserati que traigo aquí el día de hoy, porque esto necesita profesionalismo, necesita habilidad, necesita rapidez, ya que pues es difícil esto, es complicado. ¿Dónde está? Vean, aquí venden armas. Oh, no sabía yo. No manches. Y pues sí, amigos, voy a empezar a traer una serie que se llama mods, que es como esto. Voy a traer mods que encuentro por ahí que estén bastante geniales. Mucha gente me ha pedido la de las estrellas, que traiga con qué pasa cuando tiene 50 estrellas y cosas así. Yo sé que un canal ya lo sube, amigos, por eso yo no lo quiero subir. Hay que tratar de hacer un poquito como tratar tus propias ideas. Entonces voy a ver qué puedo hacer, qué puedo hacer. La verdad no les prometo nada, pero vamos a traer bastantes mods muy buenos. A ver, ya, carnal. Como pueden ver, esta camioneta es un poquito más vieja. Es dependiendo la zona donde estés. Y a lo que veo, esa no trae gente armada atrás, entonces va a ser más fácil. El problema aquí, amigos, es que ya tengo una estrella. No sé por qué, pero pues ya tengo una y la policía me... Ya, me agarraron. Bueno, ya... No, ahí está, perfecto. Ahora presiona E para... Te la llevas, carnal. Epic Tree Truck. No sé muy bien qué sea. Es como... ¿Por qué no se mueve? No manches, ya se bugueó esto. Ya se bugueó. A ver, déjenme mover unas teclas aquí. No manches, amigos. No me puedo ni siquiera... No puedo sacar ni una arma. ¿Qué? Volar encendido. ¿Qué? No quiero volar. I wreck. Ok, amigos, ya estoy abajo. No sé qué sucedió. La policía me dejó de buscar porque me quedé mucho tiempo arriba viendo cómo desactivar ese mod. A ver, presionamos E. Y ahora se supone que ya debe funcionar. ¿Vieron eso? Y me ponen estrellas. Ahí está la caja. No manches. No. ¿Vieron, amigos? Un chaleco antibalas y una caja que de seguro trae armas que podemos vender o nos van a dar dinero. No sé muy bien ahorita qué tengamos que hacer. Vamos. No, mejor yo me voy de aquí. ¿Cuál? Vámonos, vamos a perder a esa policía ya de una vez. Amigos, les voy diciendo, tal vez este video va a estar muy cortito. No lo sé cuánto vaya a durar, pero la verdad es que son muy, muy pequeños, muy cortitos. Entonces, de verdad, una disculpa. Cuando encuentre un mod largo, así, chido, genial, van a ver que lo voy a traer por aquí. Eso sin duda, ya saben. Ahorita lo que quiero hacer es perder esas estrellas. Vámonos, Ricky, vámonos. Aquí atrás viene una patrulla, entonces me voy a quedar más o menos como por esta zona, como ocultándome, a ver si funciona. Ahí está, ya lo pasamos, ya estamos por atrás de la patrulla. Y creo que en nada nos van a quitar las estrellas, tres estrellas. Por robar esa camioneta nos ponen dos, nada más. Viene, me voy adelante y me robo esa bici. Yo quiero esa bici, carnal. La bici, vean, le prendí las sirenas como si de verdad lo hubiera de tener. Vamos, ahí viene la cuica. Bájate, ahí está, ya lo perdí, perfecto. Bueno, amigos, esto es todo, creo. No me ha llegado otra misión de robar. Ahora sí, vámonos. ¡No, hombre! Una estrella por subirme a la patrulla. No manches, si esta cosa no sube. Dale. No manches. Corre. Vámonos, Trevor, vámonos. Yo entrené toda mi vida para este momento, amigos. Yo sé que no es robo a camiones de dinero ni nada. Es robo a camiones de armas. Que esto, pues, está bastante genial también. Porque saben que no tenemos muchas armas. Entonces, así las conseguimos más fácil. Y pues nada, amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. Que espero les haya encantado como siempre. Les haya gustado bastante. Si es así, ya saben, compártanlo en todas sus redes sociales, ya que eso me apoya bastante a mí a seguir creciendo y que todos conozcan este hermoso contenido. Deja un gran like, como te comento, un comentario, qué te pareció este video, quieres más de este estilo. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima.